Arrancamos el video con novedad de que hay baja en la selección mexicana, pues quien se contemplaba que sería el portero titular en la Copa América, Luis Ángel Malagón, sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento antes de viajar a Texas a enfrentar a Brasil. Indican que al futbolista se le realizaron unos estudios médicos que arrojaron que esta lesión le impedirá estar al 100% durante el torneo veraniego y que estará fuera de circulación un mes debido a que sufrió un... Desgarro muscular en una de sus piernas, situación que le impedirá ver acción con el Tri. Ante la baja de Malagón, el arquero elegido para hacer su reemplazo en la Copa América es el guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, quien ya fue notificado de su llamado y en las próximas horas se sumará a la concentración del Tri, aunque algunos medios hablaron de que Ochoa sería quien iría en reemplazo de Malagón. Todo indica que Memito no será el escogido. Javier Aguirre, en una entrevista para Caliente, declaró que no le interesa dirigir a la selección mexicana y, en vez de eso, pidió apoyo para Jaime Lozano. Donde sea, menos el puesto de Jimmy. Eso, eso eh, se lo dice. Claro. Eso se habla bien de ti. Clarísimo. Clarísimo. Y te lo puedes decir tanto de Juan Carlos como a Jimmy. O sea, no me interesa ser técnico en la selección nacional. Tiene técnico y hay que apoyarlo. Eso es lo dijo Juan Carlos, se lo digo a Jimmy, se lo dijo a Jimmy y a, a, a quien me quiera abrir. Hay que apoyar a Jimmy. Es nuestro entrenador para el Mundial. Junto es el mejor que está. Es, es el, que, el que va a llegar y el que hay que ayudarle todos. Hay, tropiezos? claro que hay tropiezos, claro que hay este fracasos, claro, hijo, pero no puedo estar cada ocho meses porque perdió contra Uruguay 4-0, pues, eh, tendiéndole sí, la cama o haciendo que venga el otro, el que está de moda, pues mete para adentro y al rato otra vez la Nations Cup está de mierda, para afuera y viene el otro que está de moda. Y vamos a ser un próximo mundialista con cinco entrenadores, no pega tiempo, ni tiempo. Hijo, ni tiempo. Por último, las Chivas tienen nuevo refuerzo gringo, pues el californiano Daniel Aguirre procedente de Los Ángeles Galaxy será el nuevo jugador del rebaño. Otro quien ya forma parte de las Chivas es Bruce Elmesmari, quien llega de la América, y a estos también se le sumaría Omar Gobea, de Rayados, quien se encuentra en los últimos detalles para cerrar su traspaso.